taza de café cuenta una historia. Una historia de calidad que solo puede llegar a ser realidad con la voluntad de sus productores en compañía de los expertos. Bueno, ahora mismo estamos aquí en la finca, Finca Fátima. Adquirimos en 1964. Esto era una bodega de papa. Cuando la adquirí, porque en esta finca no había un árbol, todo era agricultura menor. De esa época para acá, fuimos poquito a poquito haciendo, emparapetando la galera, hacer una pequeña casa decente y sembrando los cafetales y lo que más tenemos en la finca. Nos sentimos muy contentos aquí en Altolino Boquete. Me vine acá a la finca a jubilarme. Trabajé muchos años en banca y en seguros y ahora pues estamos aquí esperando que papá Dios nos llame. El tema del café lo inició mi padre cuando él compró su finca de café en el año 1914. Actualmente en la finca tenemos la primera variedad que sembramos, que fue el Caturra. Después también agregamos en otras partes de la finca el Catuay rojo y amarillo. Y también posteriormente se fueron saliendo otras variedades, como el Pacamara, también lo tenemos sembrado. Y después empezó a salir otra que se llama el Geisha. Detrás de un productor existe una serie de anécdotas y nosotros, en Fertilizantes Superiores, queremos ser parte de ellas. Ser parte de esas historias que marcan una trayectoria de compromiso al aporte nacional, solucionando las barreras que se encuentren en el camino. Bueno, primero que nada quiero decirte que Abonos Superiores tiene la gran suerte de tener un excelente ingeniero agrónomo, que es el señor Sabín. Es una persona muy conocedora de la materia y es una persona que aconseja a uno, no como un vendedor, sino como un ingeniero agrónomo. Entonces, cuando él a mí me da un consejo, yo lo tomo como un consejo profesional de qué tipo, de qué fórmula en el abono, qué fungicida, qué insecticida o qué matamaleza comprar y usar. Porque esa es la empresa que yo estoy cliente de. Todos mis productos se compran en Fertilizantes Superiores. Tengo la seguridad, Dios mediante, que el día que faltemos nosotros, la nueva generación va a seguir adelante y mejorándola. Al final, no solo es una taza de café, es historia, es conocimiento, es trayectoria. Mi nombre es José Benjamín de Dianús. Estamos ubicados ahora mismo en nuestra finca, que tiene una altitud de 1.250 metros sobre el nivel del mar, en la región de Altolino Boquete. Nuestros grandes proveedores, quienes nos asesoran grandemente a nosotros para tener la calidad de café que tenemos, es Fertilizantes Superiores, la solución agropecuaria. Son productores, son expertos. Fertilizantes Superiores, la solución agropecuaria. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Bienvenidos a un programa más de El Agro Ahora. Hoy nos encontramos en el Paseo Santa Cruz, un lugar realmente privilegiado aquí en el centro de Penonomé, un lugar turístico. Este lugar queda exactamente en el centro de Penonomé, muy cerca del parque de Penonomé, y aquí está La Pintada Café. Este emprendimiento está relacionado con el tema del café, básicamente es un café de especialidad
y tiene que ver con diferentes cafés de la provincia y quizás del país. Y aquí puedes venir de 8 a 8 a tomarte un buen café y a deleitarte de esta maravilla de lugar para poder conversar y hacer turismo nacional. Desde aquí vamos a tocar un tema importante, amigos, y es el tema de la influenza aviar. En programas anteriores nosotros tocamos aquí justo con el doctor Carlos Moreno de OIRSA un programa importante sobre la gripe aviar o influenza aviar, como se le conoce a la influenza, y con él abordamos lo que había que prevenir antes que llegara a Panamá, pero ya llegó la enfermedad a nuestro país. Se han detectado algunos brotes, pero yo quiero hablarle un poquito de lo que es la enfermedad en un estilo en que ustedes puedan entender y que podamos todos los panameños poner de nuestra parte, porque esta industria realmente hay que protegerla. Y cuando digo industria nos referimos a todas las aves de corral, nos referimos a todas las aves comerciales, nos referimos también a una industria que aporta aproximadamente 75 mil empleos entre directos e indirectos y tiene una connotación importante, son casi 350 millones de dólares que aporta al fisco del país por año. Estamos hablando de una industria que genera una empleomanía y que tiene en diferentes partes del país, en diferentes provincias, unas actividades muy importantes. Entonces, por tal motivo, vamos a atender un poquito de qué es la gripe aviar o qué es la influenza. La influenza, pues, básicamente es lo que es la gripe aviar y se le conoce como H5N1. Existen virus de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. El que está afectando a Panamá es de alta. Por tal motivo, yo creo que es de mucha importancia que tengamos todos los conocimientos acerca de esta enfermedad para que podamos prevenir cualquier cosa que pueda suceder en el país a través de programas, de las redes, de la televisión, porque creo que hay que hablarlo. Siempre he dicho una cosa, cuando uno tiene una enfermedad, de hecho en mi casa, cuando mi esposa tuvo el cáncer, decidimos hablarlo, porque yo creo que no hay que tapar nada, yo creo que hay que hablar de la enfermedad y en este caso, mientras más se divulgue cuáles son los efectos de esta enfermedad para nuestro país, más podemos concientizar a las personas para cuidarnos, para hacer actividades de bioseguridad, para hacer actividades que respalden, resguarden nuestra actividad avícola. Este virus H5N1 es un virus que ataca fundamentalmente a las aves. La gripe aviar está considerada como una enfermedad muy contagiosa a nivel de las aves y la historia nos dice, la referencia, que esto apareció en China en 1996 y desde ese momento se produjo infestaciones importantes en Europa y básicamente en mayo del 2022, del 2006, perdón, llegó a Estados Unidos, se pudo controlar, pero hace poco, en mayo del 2022, volvió a atacar y se encuentra en algunos estados de Estados Unidos. Pero es una zoonosis. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es una zoonosis? Zoonosis básicamente es una enfermedad que se transmite del hombre al animal y del animal al hombre. Por tanto, no solo esta enfermedad gripe aviar se transmite entre animales, sino que puede ser transmitida al hombre. Ahora bien, no se asusten. La gripe aviar en el ser humano, la incidencia es muy baja, pero es muy baja la incidencia. Por tanto, no hay que asustarse sobre eso. Lo que sí hay que preocuparse es de las aves. Entonces, este virus afecta enfáticamente a las aves. Estamos hablando que él ataca a las aves migratorias, sobre todo a las aves migratorias acuáticas, como el pelícano, a las aves de corral, a las aves comerciales, pero también afecta a todo tipo de aves. Estamos hablando de que hasta el pájaro que conocemos nosotros tradicionalmente como el talingo también puede portar el virus
y transmitirla porque se mueven de lugar a lugar. Pero hay algo fundamental en el tema de la gripe aviar y por qué viene. Porque se le conoce como la enfermedad que ataca a las aves migratorias. ¿Qué son las aves migratorias? Si podemos ver el mapa de la migración que se hace año por año de las aves que vienen del norte hacia el sur, es básicamente por un tema del frío. Cuando comienza el frío, que en algunos lugares comienza básicamente en el mes de noviembre, comienza este traslado de todas las aves hasta Cabo de Hornos en Chile. Y ellas vienen por la vertiente Pacífico. Por eso fue que se descubrió aquí en Panamá, en Isla Saboga y Taboga, en un pelícano, porque viene por el Pacífico. Pero ella viene, baja a Cabo de Hornos y regresa entre marzo y abril. Ya las últimas aves están regresando al norte en el mes de abril. O sea, que si las aves migratorias no te contaminan el país en la bajada, te la hacen en la subida. Entonces, estas aves migratorias se han estado haciendo avistamientos en donde la ven aves que están flotando, aves que permanecen mucho tiempo con la cabeza en el agua. Eso es un síntoma de que algo le está pasando a esa ave. Lucas, ¿hay alitas para mi mamá? Me pidieron pollo, costillas, arepas y más chorizo. Ahora quieren entraña, chuleta y mazorca. Yo iría, pero estoy comiendo y la hora de la comida hay que respetarla. Por suerte tienen de todo aquí cerquita. Super 99. De que te conviene, te conviene. ¡Lucas! ¡Se acabaron las alitas! Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook como El Agro Ahora. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados de 4:30 a 5 a.m. y los domingos de 5 a 5:30 a.m. a través de las frecuencias de la gran cadena exitosa. La exitosa siempre arriba. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora con Óscar Osorio Casal. Mi nombre es Carlos Gómez, soy especialista en patrimonio y dirijo el área de arqueología del Departamento de Ambiente de Cobre Panamá. Estamos cada día investigando, obteniendo nuevos datos de culturas de esta región de hace 2.300 años en el área específica del proyecto. Un proyecto longitudinal como este ofrece las oportunidades ideales para insertarse y llevar a cabo estudios a largo plazo. La avispa gigante asiática, Vespa mandarinia, es el insecto de su especie más grande del mundo. Una reina puede superar los 5 centímetros, mientras que machos y obreras pueden medir hasta 3.9. Su abdomen tiene bandas café oscuro y negro, que se alternan con bandas de tono naranja-amarillo. Su cabeza y mandíbula son grandes, con un tono anaranjado intenso y ojos prominentes. Se considera una especie invasora, agresiva y depredadora de las abejas melíferas y otros insectos polinizadores que son claves para mantener la biodiversidad, la agricultura y los ecosistemas. Los ataques de la avispa gigante asiática a personas son esporádicos y los realiza como mecanismo de autodefensa. En América, esta avispa solo se ha reportado en la zona fronteriza de Canadá y el estado de Washington, Estados Unidos. Recomendaciones: fortalecer la vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras. Utilizar cajas, fondos y techos que no presenten perforaciones adicionales. Mantener colonias de abejas bien pobladas durante todo el año. Colocar trampas para capturar otras avispas invasoras. Evitar niveles altos de infestación del ácaro varroa para mantener sanas y equilibradas las colmenas. Notificar de manera oportuna al Ministerio de Agricultura y Ganadería de su país ante cualquier sospecha de Vespa mandarinia. Si se detecta algún nido sospechoso, evite acercarse o intentar destruirlos.
Esto para reducir la posibilidad de ataques de la avispa. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales cuando tú ves un ave con gripe aviar? Hemorragias en las patas, postración, obviamente muerte, el plumaje se le eriza, la cresta, automáticamente se le forma una edema. Y estos son los síntomas más comunes de los animales que han estado con gripe. Se me pasó decirles que en el humano, cuando esta enfermedad ha pasado, es un simple resfriado, es una gripe como cualquiera otra. Lo único que en el ave sí hay una afectación mucho más importante. Entonces, se transmite de manera directa e indirecta. ¿Cuál es la forma directa? A través de la sangre, de tocar un animal muerto, de las secreciones, de las heces. Y de manera indirecta, porque si llega a un lugar y tú tienes equipos como bebedero, comederos, la misma ropa de las personas, esa es la manera indirecta en que se transmite. Por eso es que en las explotaciones comerciales se hacen los programas de bioseguridad que uno tiene que poner solución a base de yodo, soluciones especiales para uno poder entrar a la galera y cuando uno sale automáticamente nuevamente estar protegido con algún producto. Les decía que entonces que las incidencias fundamentalmente nacieron en el país o que las conocimos nosotros fue básicamente en el mes de enero. Pero, por ejemplo, se reportaron en Estados Unidos en el mes de mayo, se afectaron muchas aves silvestres, muchos gansos en Estados Unidos y muchos pavos comerciales. Más de 58 millones de aves se afectaron y fueron sacrificadas. Eso no quiere decir que eran 58 millones de aves que padecían de la enfermedad, no. Aquí se hace un vacío sanitario y se tienen que sacrificar los animales. ¿Por qué se hace el sacrificio? Porque tú con el sacrificio detienes automáticamente cualquier tipo de brote. En Estados Unidos, en la actualidad, hay 47 estados afectados y se han sacrificado este número importante de millones de aves comerciales, pavos y todo, justamente para tratar de que la enfermedad no pase. Venimos a México, donde se detectan en México, básicamente en un halcón, y llega a Panamá, en enero se hacen las primeras incidencias la información nos dice que se detecta en un pelícano en Panamá entre las islas Aboga y Taboga. De hecho, lo anuncié yo en algo que hice para que la gente supieran cómo se había dado. Obviamente, la isla de Saboga y Taboga nos queda en la vertiente del Pacífico. O sea que concuerda con el tema de las aves migratorias. Posteriormente se hace un avistamiento de mortandad de animales en Bacamonte. O sea, estamos hablando básicamente que toca tierra en el lado de Panamá Oeste. Allí se hacen las pruebas. ¿Cómo se hacen las pruebas? Pues estas pruebas se llevan al laboratorio y se determina si hay o no el virus. Una vez que se determina aquí en Panamá, se mandan a un laboratorio de referencia. No estoy seguro si es en Estados Unidos, pero la referencia viene y dice, en efecto, hay positivo, hay animales positivos. Luego pasan los días en el mismo mes de febrero y se detecta en 3 comunidades del distrito de Santa Fe en la provincia de Veraguas. Y allí hay afectaciones en aves de corral, o sea, animales de traspatio, gallina. Lo primero que hace la autoridad, en este caso el MIDA, junto con OIRSA, y de hecho quiero agradecer al doctor Carlos Moreno de OIRSA y a OIRSA, porque esta información es reciente, del mes de marzo, producto de una conferencia que dieron, y nosotros pues pedimos autorización para poder hablar con cierta particularidad del tema y con datos muy precisos de aquí de Panamá. ¿Y qué hace el MIDA inmediatamente después que se logra hacer el acorralamiento de los animales detectados? Se sacrifican 1.500 aves en esos distritos de Santa Fe y se cierra el distrito. No entra nada ni sale nada. Y todo se hace por un tipo
ministerial en donde básicamente se decreta a través del MIDA que se cierra todo lo que es el distrito de Veragua. Hay que recordar que en el distrito de Veragua hay ponedoras y hay pollos allá en Santa Fe. Entonces, por tanto, para que esto no pase, se detecta que no entra ni sale ningún animal. Y allí quiero hacer una aclaración. Cuando tú haces este decreto de gabinete o ministerial, automáticamente tú estás restringiendo toda la entrada y toda la salida. O sea que las peleas de gallo están prohibidas en el distrito de Santa Fe. No se ha prohibido en otros lugares, más hace poco también el MIDA hizo otro decreto ministerial cerrando básicamente la provincia de Panamá Oeste. ¿Y por qué Panamá Oeste? Pero es que en Panamá Oeste es donde hay la mayor cantidad de producción comercial de aves, de diferentes casas comerciales o de grupos empresariales. Entonces, para proteger eso allá no se ha detectado nada positivo en nada de eso, salvo lo que se detectó en Bacamonte. Pero para proteger, se dice, no entra ni sale nada en Panamá Oeste. Y vuelvo, insisto, el tema de las peleas de gallo. Con el perdón de los amigos galleros, yo tengo que decir que primero está el país. Y para estar primero el país, tenemos que preservar la sanidad fito y zoosanitaria, en este caso zoosanitaria de nuestro país, que amén de los beneficios que da, yo creo que es importante porque tú tienes que controlar. Esta es una pandemia que igual nos dio a nosotros una pandemia y tuvimos cuánto tiempo y hemos perdido muchas cosas. Al poner un decreto ministerial para que no entre ni salga nada, yo creo, y esta es una sugerencia mía en el programa, yo creo que también hay que ser muy cauteloso porque esto afecta a todas las aves. Entonces yo creo que aquí deberíamos parar cualquier tipo de importación de aves exóticas que también entran, porque también se dan. Entonces, ¿y por qué lo digo? Miren, el resto de América, hay 14 países infectados. Ya llegó hasta Uruguay y en Argentina. Recientemente en Cuba, en el zoológico en Cuba, se encontró un animal infectado. Entonces, si ya llegó a esto, Dios quiera que no llegue a Brasil. Brasil es el monstruo en producción avícola. No sé cuántos millones de pollos. Nosotros, si hablamos de un inventario en Panamá, nuestra industria avícola tiene aproximadamente, cifras más, cifras menos, 24 millones de aves entre gallinas ponedoras, pollos de engorde, pollitos, aves de corral y esto. Y obviamente queremos protegerla, ni Dios lo permita que le llegue a las ponedoras porque se acaba la industria panameña. En Estados Unidos, para que tengan una idea, y no quiero hacer alarmarlos, pero en Estados Unidos las últimas cifras que vi, ya andaba la docena de huevos por $12.09 el precio al por mayor. Sin embargo, en la conferencia que estuve yo hace poco, se hablaba de $24 la docena. O sea que ha subido grandemente el precio del huevo y se está acaparando el huevo. Dios quiera que esto no pase, porque esto afectaría al consumo nacional de mucha gente. Panamá tiene un consumo de aproximadamente 174 huevos por persona por año, que dicho sea de paso es muy, muy bajo comparado con otros países, y está consumiendo 147 libras una persona de pollo al año, aquí en Panamá, que también es poco, pero es la carne que más se consume en el mundo. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Mi nombre es Nancy Melina Lazo Toribio, tengo 30 años y soy de la comunidad de Llano Grande. Se me cumplió el sueño
no solamente de ser operadora de equipo pesado, sino que también me dieron la oportunidad de ser entrenadora de uno de los equipos más grandes que llegó aquí a Panamá. Siempre se ha dicho que el equipo pesado es para hombres. De los mayores retos ha sido este, poder incluirme y poder hacerlo bien. Lucas, ¿hay alitas para mi mamá? Me pidieron pollo, costillas, arepas y más chorizo. Ahora quieren entraña, chuleta y mazorca. Yo iría, pero estoy comiendo. Y la hora de la comida hay que respetarla. Por suerte tienen de todo aquí cerquita. Super 99. De que te conviene, te conviene. ¡Lucas! ¡Se acabaron las alitas! Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Sí, la carne de pollo, las estadísticas dicen que son casi 89 millones de toneladas métricas que se están produciendo por año y consumiendo. Le sigue el cerdo, la carne de res y otras carnes, pero fundamentalmente para que vean la importancia de lo que representa el pollo en la dieta del ser humano. En conclusión, ya en América Latina estamos en 14 países. Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Cuba, Colombia, Uruguay y Argentina. Afortunadamente no ha entrado al monstruo que es Brasil, en donde hay una población avícola importante. Así que si vemos el mapa, como les decía, en el 2006 estaba afectado toda Europa, pero no América. En América había quizás dos casitos en el 2006, en Canadá, era lo único, porque no había pasado, pero ya está la enfermedad prácticamente en el mundo entero. El H5N1 ha ido mutando y hay H6, H7 y H9 del N1. Pero por ejemplo, miren, un dato importante y curioso, que ya se ha detectado esta gripe aviar en otros animales que no son aves, lo cual obviamente por comer son animales carroñeros, ¿no? Estamos hablando del oso, estamos hablando del lobo marino, estamos hablando de los coyotes, se ha descubierto también en un león y muy recientemente en un delfín. Entonces, sí hay un paso hacia otros animales con menor incidencia, pero está afectando. ¿Qué es lo que hay que tener y qué es lo que se desprende al final, en conclusión, en este programa? Señores, es una enfermedad importante y tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estar... Esto ojalá se pudiera transmitir, lo pudieran ver los amigos en todo el país, en las comarcas, en las áreas campesinas, en las áreas más alejadas, y hablar del tema, porque hay síntomas importantes y hay cosas que hay que poner. Por ejemplo, el que tiene aves de corral, normalmente las tienen sueltas las gallinas. Señores, hagan un pequeño cerco, cerquen, recójanla, síganle dando su comida, pero tengan los animales, no los tengan sueltos. Eso es importante, y aplicar medidas de bioseguridad. A los amigos de las ponedoras y de las granjas avícolas, no tengo más que decirles que ustedes siempre han estado aplicando medidas de bioseguridad en su galera. Es un tema de rigor seguir haciéndolo. Tercero, hay un número, el número que aparece en pantalla, 6550-8486, es el número de emergencia para cualquiera que pueda ver algún síntoma en algún animal. El decreto que hizo el ministerio, tanto en el distrito de Santa Fe, en la provincia de Veragua, como en el de Panamá Oeste, son las medidas que tiene que hacer y el país. Y le decía una persona en la conferencia al doctor Moreno, ¿por qué se sacrifican los animales sanos? Señores, tenemos que hacerlo.
tenemos que sacrificar lo sano para detener la corrida de la enfermedad. Y lamentablemente el gobierno tendrá que ver qué compensación se le puede dar a aquellas personas que pierden sus animales, sean pavos, sean patos, sean gansos, sean gallinas. Estamos hablando de gallinas de corral. Entonces, se tienen que sacrificar porque es una medida de seguridad nacional de proteger nuestra industria avícola. Entonces, tenemos que hacerlo porque la norma así lo dicta. No quiero crear un ambiente de desasosiego, ni mucho menos, ni tampoco crear una alerta tan grave, pero sí, yo creo que es un tema importante. Yo creo que todos los panameños estamos comprometidos con nuestro país, con la industria avícola que tanto nos ha dado. Y yo creo que es un tema ya de la vida misma y que nos afecta a todos los panameños. Todos podamos contribuir a contrarrestar el virus de la gripe aviar o de la influenza. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.